No se pierda este viernes el final de esta historia de amor. Alondra. Le voy a afeitar muy bien y no se preocupe que no le voy a cortar. Por favor, madre, no estoy para afeitarme. No diga tonterías. Ya no está tan grave como hace unos días. Sí, pero no me quiero afeitar. Si me hubiese muerto, no me habría importado. No recuerdo nada. No, no, por favor. Ay, por favor, que no, hombre. Pero usted no, pero su esposa sí. Hay que ver cómo lloraba la pobrecita. Se ha pasado todas las noches arrodillada al lado de su cama. Sí, ya lo sé. Cristina es muy buena, muy buena, muy buena. Pues cuando se enfade con ella, tome esto en cuenta. Con su permiso, me marcho. Ay. Y dices que Cristina ha venido a verte. Sí. A decirme que Bruno está muy grave. Te pidió que fueras a verle. Sí. Lo quiere mucho. Tanto como lo quiero yo a él. Dentro de una hora ella va a salir del hospital para que yo pueda entrar a verlo. Me lo creo porque tú me lo estás diciendo. Si no, pues es que no te lo creería. Le ofrecí que si Bruno se salva, voy a abandonar a Bruno para siempre. Señora Leblanc, ¿arregló el problema de su marido? Tanto como arreglarlo, no. Hay cosas que no son fáciles de arreglar, doctor. Pero Bruno tendrá una visita que lo hará mejorar bastante. ¿Y por qué cree eso? Vendrá una persona que a él le interesa mucho. Eso calmará su nerviosismo. ¿A qué hora vendrá ese señor? No, no es ningún señor. Es una muchacha que está encargada de un asunto muy especial. Estoy segura de que ella lo calmará. ¿Usted cree que esa visita lo ayude? Más de lo que yo quisiera, doctor. ¿La dejará entrar? Solo porque usted me lo está pidiendo, Cristina. Gracias. Voy a mi casa. Estaré unas horas fuera del hospital. Con permiso. Seguramente debe de tratarse de la otra. ¡Qué mujer tan valiente! Pues ahora va a ser Bruno quien va a sufrir cuando te pierda a ti a la niña. No, no lo creo. Él tiene el refugio de su hogar y de sus hijos. Yo no tengo a nadie para ir a cobijar mi pena. Mira, Carlos te quiere y te ofrece. No, no, no lo menciones. Yo misma lo alejé de mi vida. Y si alguna vez Carlos me quiso con locura, con esa misma fuerza me debe estar odiando. Aunque ya nada me esperaba en la vida, estaba dispuesta a despedirme de Bruno para siempre. El próximo viernes llega a su final una bella historia de amor. Alondra. ¡Qué guapo se ve, amor! Me gustaría saber por qué lo sigo queriendo tanto si usted ya olvidó nuestro cariño. Soy una tonta enamorada. Bruno. Bruno. Ya me enteré de que usted no me engañó intencionalmente. Todo se debió a un maldito acontecimiento. La conocí a sacarla de un río porque se ahogaba. Y bueno, lo que pasó, pasó. Era lógico que sucediera. Ella es bonita y joven. Usted es guapo y seductor. Pero sabe, amor, estoy dispuesta a dejarle el camino libre para que encuentre la felicidad. Esa felicidad que yo no supe darle a pesar de todos mis esfuerzos.
aquí estoy, señor. Junto a usted, como le gusta. ¿Qué pasa? ¿Estás llorando? No, no. ¿Quién dice tal cosa? ¿Tienes los ojitos irritados? Por el cansancio. ¿Qué, no fuiste a ver a los niños? Sí, fui un momento. Les ofrecí regresar esta tarde para estar con ellos. Pobres, se deben de sentir huérfanos. Tiene usted razón. Me doy cuenta de que no les he dedicado a ellos suficiente tiempo. Ay, no digas eso. Tú siempre has sido una magnífica madre. ¿Quién sabe? Las mujeres enamoradas como yo solo sabemos estar junto a nuestro hombre. Qué latosas somos, ¿verdad? Pero sabe una cosa, cuando usted se alivie todo va a cambiar. Y usted se va a ir solito, a donde quiera. Y yo me quedaré aquí muy contenta atendiendo a mis hijos. ¿Tanto me ve, amor? ¿Qué has dicho? Si no te conociera, pensaría que te has vuelto loca. ¿Por qué dices tantos disparates? Bueno, señor. Ahora me voy porque los niños me están esperando. ¿No le importa que lo dejes solo? Dales muchos besos de mi parte. Y tú descansa. Regresaré por la noche. Y usted se quedará muy quietecito mientras yo no esté aquí. Que encuentre con vida a Bruno. Sálvalo, señor. Te ofrezco cumplir mi promesa de no verlo más. Dame fuerza para hacerlo. Hoy será la última vez que escucharé su voz. Si Alondra lo quiere tanto como dice, no tardará en llegar. ¿Lo querrá tanto como yo? Imposible. Como yo no puede ser, ¿no? Vengo a ver al licenciado Bruno Leblanc. ¿Me puede decir su habitación? ¿Es usted la persona que está esperando el señor Leblanc? Sí, doctor. Yo mismo la llevaré a su cuarto. Acompáñeme, por favor. ¿Es usted su médico? Sí. Quiero advertirle que tenga mucho tacto con lo que le va a decir. No ha salido de su gravedad y una fuerte impresión puede causarle la muerte. Si mi presencia le afecta, no entro, doctor. No, él me dijo que quería verla. Pero procure darle ánimos con su conversación. Vamos, por favor. No deje de ver este viernes el desenlace de un gran amor. Alondra. Señor Leblanc, ya ha llegado la persona que estaba usted esperando. ¿Alondra? Sí, señor. ¿Dónde está? Pero quiero que la reciba lo más tranquilo posible. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que pase. Ahora. Pase. Ay, perdóname que llore. Me da angustia sin saber de ti, mi vida. ¿Te avisó Pellegrín que estaba aquí? Sí. Precisamente él.